La novela llega a su fin. La FIFA ha dado su veredicto final en el caso Byron Castillo. En un reciente comunicado, el organismo rector del fútbol ratifica la participación de Ecuador para el Mundial de Qatar. Procedo a leer el comunicado oficial de la FIFA. La Comisión Disciplinaria de la FIFA desestima todos los cargos en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. El procedimiento disciplinario iniciado en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se declara cerrado mediante la presente. Este es el documento oficial que la FIFA ha mandado a las partes interesadas, tanto Ecuador como la Federación Chilena. Dicho documento tiene la firma del encargado de la Comisión Disciplinaria de la FIFA. De esta manera se confirma Ecuador en el Mundial de Qatar y la selección de Chile se mantiene fuera de la Copa del Mundo. Obviamente a esta resolución de la FIFA las partes interesadas pueden apelar. Seguro Chile acudirá hasta el TAS, que es el máximo organismo y la última opción que tiene el combinado chileno para acudir al Mundial de Qatar.